Para este trabajo voy a utilizar los productos que pedí en la tienda Vivicraft. Os voy a dejar debajo los enlaces y un código de descuento. Este es el alambre de 1,6 milímetros de diámetro que vamos a usar, porque además es lo propio para base de una pulsera. Vamos a usar también el de 0,4 milímetros de cobre dorado igual. Y vamos a usar las aguamarinas de 4 milímetros de diámetro. Y comenzamos. Podemos hacer este trabajo de dos formas distintas, de una pieza o de dos piezas. Yo la voy a hacer de una, pero se puede hacer igual. Si queréis, si os gusta, si tenéis curiosidad, me lo dejáis en comentarios y otro día hacemos la de dos piezas, ¿de acuerdo? Como veis, es bastante duro, o sea, es para base, para poder usar uno o dos alambres en una base. Voy a enderezar un poquito porque tampoco nos va a permitir mucho. Se puede enderezar en el tornillo de sobremesa, ¿de acuerdo? Me imagino que ya sabéis lo que es, mordaza fija o tornillo de sobremesa. Así que tiramos un poquito y vamos a tomar medida. Sería 20 para cada extremo de cada pulsera, pues 40 centímetros está bien. Como mi métrica mide 30, mido hasta aquí y le agrego 10 más, que vendría a ser aquí aproximadamente. Es algo aproximado. Luego ya cada uno la remata como quiere, como le parece mejor. Cuando os encontréis con un alambre muy duro y veis que el alicate no se lo lleva, una de dos: o cogéis un alicate muy grande o recurrís a la punta del alicate y movéis el alambre. Y ya así se corta fácil. Siguiente paso. Vamos a doblar por la mitad este alambre, aproximadamente por la mitad. Primero lo hacemos así, de forma manual, y luego ya lo marcamos en el extremo. Más o menos que tenga el doblez, más o menos la misma anchura que el abalorio. Un pelín más solamente. Y colocamos derecho, lo más derecho posible. Un pelín más que la medida del abalorio. Esta medida sí es muy adecuada. ¿Veis? Así es como tiene que quedar de juntito. Y terminamos de poner esta parte también derecha. Voy a abrir aquí en los laterales para que me entre mejor el alambre, aunque luego lo cerremos la forma, pero por lo menos para el empezar. Así, que quede un poquito abierto. Ahora, vamos a cortar un trozo del alambre de 0,4 milímetros de diámetro. Yo calculo para esta pieza que con 1,5 metros tengo suficiente, pero si queréis pues podéis usar más o meter aquí abalorios y trabajar desde el rollo. Si se os acaban los abalorios, aún así tenéis más cálculo, ¿no? Porque si lleváis la mitad, pues ya sabéis que la otra mitad. 30 más 30. Más 30 son 90. Más 30 son 1,40. Más 10 centímetros más, pues vendría a ser el 1,5 metros. Por aquí vamos a cortar y ya de momento apartamos el rollo. Y comenzamos. Vamos a enrollar aquí en la parte redondeada. Voy a coger aquí un cabito más corto y voy enrollando.
despacito, intentando no montarnos. Hombre, si tenéis una pieza muy grande y os montáis ya casi al final una vuelta sin querer, pues no pasa nada, pero al principio es pronto, ¿no?, para montarse. Vamos a procurar que eso no suceda, metiendo aquí el dedo debajo y sujetando las argollas que vamos haciendo al girar sobre el otro alambre. Lo movemos así, ¿veis?, para que no se monte. Este alambre os va a gustar mucho a los que os gusta realizar pulseras abiertas, ¿eh? Os va a gustar mucho porque es el propio. Y ya os digo que hasta con un solo cabo, o sea que lo vais a pasar muy bien los que os gustan hacer brazaletes abiertos. Vamos aquí, que no se monte, ahí. Yo sé que los tejidos son muy entretenidos y muchos da pereza. Y otros parece que no existe nada más que el tejido, ¿no? Pues no es así. Los tejidos no llevan tanto tiempo haciéndose, la verdad. Los 80 poco, rara vez se veía esto. Y en los 90 sí que se veía macramé con alambre. Pero no este tipo de tejido, sino lo que llamáis filigrana, ¿no? Como me dijo mi amiga Carmi de México, que allí le decían filigrana urbana. Bueno, pues es otro nombre para diferenciarlo de la verdadera filigrana. Es una cosa que, bueno, se ha hecho, yo creo que más bien de forma accidental, porque a lo mejor se ha necesitado un amarre para algo y de ahí se ha ido tirando de ese tipo de diseño. Voy a tirar bien de la puntita. Esta puntita está tocada, pues no la voy a aprovechar. Y aquí cortamos. Cortamos. Y metemos el filito hacia adentro. Ajustamos bien. Y vamos a desplazarlo. Desplazarlo hacia el circulito. Así. Así lo vamos desplazando. Luego terminamos de ajustar si la punta se quedó abierta. Desplazamos hacia el circulito hasta que no coloquemos el primer abalorio, pues va a estar un poco movible. Y seguimos enrollando. Vamos a rellenar todo este huequito redondeado. Ahora ya sí vamos tirando de la parte más larga del alambre. Pues esto es muy fácil, ¿no? Sabiendo hacer lo básico, pues ya vosotros, como yo os digo siempre, ya os enredáis y ya podéis hacer cosas más grandes, ¿no? Yo en mi caso no, porque, bueno, para mí supone un esfuerzo por la enfermedad y también considero que los diseños básicos elementales son muy apropiados, aunque luego ya pues queráis hacer este tipo de tejidos en esos mismos diseños, pero creo que es algo que tenéis que tener en cuenta para aprender, ¿eh? Bueno, pues hasta aquí yo lo veo bien relleno ya, ¿eh? Ahora ya lo vamos a acabar de centrar. De momento se mueve. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a meter aquí en el extremo ya los abalorios de agua marina. De momento, uno cada vez. Podéis rellenar, como yo hago tantas veces, ¿verdad?, la varilla. Ahora lo vamos a hacer para no cambiar. Bueno, pasamos entre medio. Este va por arriba, ¿veis? Pues pasamos entre medio para que quede en la parte de debajo, ¿eh? Y nos vamos hacia el otro lado. Procuramos no montar sobre la parte que ya tenemos enrollada. Y aquí vamos a seguir girando. Una, dos, tres, cuatro, hasta la anchura del abalorio, ¿eh? Y siete. Y va a quedar por debajo, ¿veis? Por debajo del otro alambre.
vamos a colocarle bolitas aquí en este tramo. Fijaos, aquí se ha hecho una anillita. Si tiráramos con el alicate de silicona, no es que se pele, es que se puede partir, Vamos a poner aquí unas cuantas bolitas para no tener que ir picando ahí en la caja cada poco. Es muy bonita este agua marina tallada, No sé si podéis apreciarlo, porque no es lo mismo verlo a la vista o verlo en el exterior que verlo así. Pero realmente es preciosa, es muy discreta y muy elegante. Me gustan mucho las piezas pequeñitas, ya lo sabéis. Sobre todo las de 4 milímetros de diámetro, las veo muy apropiadas para todo. Pues vamos a poner unas cuantas, para no tener que ir ahí cogiendo una. Creo que es más cómodo de este modo. Una cantidad razonable para incluso terminar la pieza completa. Este tramito he metido. Y aquí, justo en el extremo, pues voy a hacer un engarce pequeñito. No importa que esté bien hecho, no importa nada. Lo único que importa es que no se vayan a desperdigar las bolas. Vamos a desplazar uno de los abalorios que hemos colocado, Ahí va, ahí ya lo tenemos. Y seguimos enrollando. Aquí va a quedar un tramo sin nada. Si queréis colocar unos abalorios aquí, pero yo veo esto una pulsera muy delicada y creo que así está bien. Y volvemos a dar 7 vueltas como hemos dado aquí en el otro lado. 1, 2, si os perdéis en el número, pues os fijáis en el lateral que más o menos se ve. 3, 4, 5, 6 y 7. Y ya tenemos aquí por el medio esta última, Tiro y sé que el abalorio va a ir en esta parte. Así que del cabo que tengo aquí de abalorios, suelto uno para continuar enrollando. Lo colocamos aquí en el centro. Ya vemos que se va a abriendo un poco la forma, pues la cerramos. Lo colocamos aquí en el centro. Esta parte desde arriba, pues este va a enrollar por debajo. Y damos otra vez el mismo número de vueltas. Ajustamos bien para que quede la misma distancia. 1, 2, 3. Yo creo que lo estoy haciendo lo suficientemente despacio, 4, 5, para que no le oiga, no vayáis a oírle a los tejidos, ya está bien, que los tejidos que hago yo tampoco son tan complicados. Bueno, aquí tenemos 6, la séptima pasaría por el centro y por debajo del otro alambre. Podéis empalmar el alambre si se os acaba. No hay ningún problema porque como aquí va enrollado 7 vueltas, no hay ningún problema en ello. Pero bueno, si podéis evitarlo, pues mejor, ¿no? Y volvemos a desplazar de este montoncito. ¿Veis? Dejo caer una. Ahí va. Ya lo tenemos aquí en su sitio. Y lo desplazamos al centro. Ha montado por arriba, pues ahora va a ir por debajo. Enrollamos, no cortéis mucha más cantidad de alambre, porque os puede suceder que se os enrede mucho y que sea muy complicado. A veces, y depende en qué situación, es mejor agregar que cortar demasiado. Aquí tenemos ya 3 vueltas, 4, 5, 6.
5, 6 y 7. 7 con esta que vamos a terminar. Va a quedar aquí en el centro, otra vez de nuevo. Va a quedar aquí en el centro. Tenemos que desplazar otra vez un abalorio del cabo. Lo dejo de caer y ya está aquí. Pasa, esta ha salido por arriba, pasa por debajo, pues aquí enrollamos en el otro lado. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Y ahora ya sabemos que tenemos que pasar por el centro hacia el otro lado. Y dejamos de caer de nuevo un abalorio. Ya está aquí en su sitio. Lo llevamos al centro y otra vez de nuevo a enrollar. Dos, tres, cuatro, cinco. Lo retraemos de vez en cuando, para que queden juntitos. Seis y siete. Hasta ahora, pues mira, no nos hemos montado, ¿verdad? Todo va bien, les puede pasar a cualquiera, pero ya os digo que si os pasa al final, pues bueno, pues tiene un pase, pero al principio no, por favor. Vamos a dejar de caer otro abalorio. Lo dejamos aquí en el centro y enrollamos al otro lado. Y esta es la dinámica que vamos a seguir todo el tiempo. 2, 3, 4, 5, 6... 7. Paso por el centro, dejamos de caer otro abalorio y va a quedar así. Sale de arriba, pasamos por el medio y nos lo llevamos hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Otro abalorio más. Continúo enrollando del mismo modo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7. Otro abalorio que dejamos de caer, que va a quedar aquí. Y hacia el otro lado. Bueno, pues es aburrido este trabajo, ¿o no? Yo creo que es entretenido y es fácil. Además, si dejáis, como yo he dejado, los abalorios ahí metidos en el hilo fino, pues podéis iros al sofá tranquilamente porque no necesitáis alicate ni nada, solo enrollar. 4, 5, 6 y 7. Y ahí tenemos otro más. 1, 2, siempre tiramos aquí hacia abajo, 3, para que quede acoplado. 4, 5, 6
y 7. Paso por el centro, dejo caer otro abalorio. Y lo mismo. Es un trabajo, pues está muy bien, es relajante, ¿no? 3, 4, 5, 6 y 7. Siempre pasamos por el medio antes, ¿eh? Así atravesado. Otro abalorio. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bueno, ya nos queda uno, de todos los que metimos. Otra vez, 7, 1, 2, 3, 4 y 7. Y ya nos queda solo una, nos queda una, pero nos queda alambre. Vamos a terminar la pieza con 1,5 metros. Otra vez 7 vueltas. 3, 4, 5. Empujo, siempre retraigo. 6 y 7. Bueno, pues aquí tendríamos que meter otro, ¿verdad? Y seguir cerrando esta zona. Así es como nos va quedando esta pulsera con la base muy dura, enrollando con el alambre fino, poniendo las piezas de agua marina. Luego iremos desplazando y ya cuando llegue al final lo terminamos de ajustar, que estén juntas pero no amontonadas. Yo voy a continuar haciendo lo mismo y ahora os explico cómo se termina, ¿de acuerdo? Se vayan. Bueno, ya tenemos enrollado un gran tramo. Esto va a ser aproximadamente una talla mediana de señora europea. Y recalco eso porque veo que de unos países para otros varía mucho las manos. Así que ahora le voy a ir dando forma redondeada. Podéis usar algún objeto o podéis hacerlo de forma manual. Despacito, despacito, de forma manual. Y que quede redondeado u ovalado, como prefiera cada uno. Ya está. Aquí terminamos haciendo unas argollas hacia el exterior. Así está bien, en el otro lado hacemos lo mismo. Y ya tenemos también esta terminación. Es una pulsera bastante rígida. La forma de colocarla es apoyando aquí. Aquí que hay un huequito. Aquí se apoya la pulsera. Y aquí se coloca. Y a mí me queda un pelín abierta porque es una talla mediana de señora. Pero vamos, que tampoco se me va a perder. Y ya está terminado nuestro trabajo de hoy. Si te ha gustado este tutorial, si te gustan los vídeos de El Taller de Bella Noche, canal oficial, da like, comparte,
suscríbete, no olvides activar la campanita pulsando en todas. Muchas gracias y hasta otra. All I want.